Vamos a revisar, ¿no?, la alineación probable de la selección mexicana. La que pensamos va a utilizar, no. La que utilizó este día fue esta. De ahí a que la utilice para el partido dentro de 36 horas es otro boleto. Alineó a Memo Ochoa, puso a Layún por derecha, a Moreno y a Araujo en la central y a Lanís por el costado de la izquierda. Héctor Herrera como el pivote central, a Jonathan Dos Santos por derecha, a Gio Dos Santos por izquierda. Arriba tenemos información de que el Chícharo formó por el centro, Raúl Alonso Jiménez por izquierda y Jürgen Damm por derecha, o pudo haber cambiado al Chicharito a la izquierda y Raúl Alonso Jiménez por el centro.